Hola, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Henry Pineda, soy Adobe Community Professional y ahora les voy a explicar un pequeño ejercicio sobre modos de fusión dentro de Illustrator. Vamos a colocar una imagen para poderlo explicar de una mejor manera, así que ya la tengo previamente establecida y la voy a colocar dentro de mi documento de Illustrator con clic y arrastrar. Una vez que está colocada, voy a asegurarla, objeto, selección, o sea, sería control 2 u manzana 2 en una Mac. Una vez que está asegurada, voy a dibujar unas figuras, yo voy a dibujar unos rectángulos. Ustedes pueden optar por cualquier figura geométrica, círculo, estrella, etc., ¿no? Yo voy a deseleccionar esto que está acá y lo voy a duplicar presionando la tecla de Alt o la tecla de Option en una Mac. En el panel de muestras, mientras duplico, voy a cambiar de color. Voy a presionar Comando D para duplicar o repetir el último paso establecido. Voy a cambiar a otro color, Comando D. Y lo voy a poner otro color. Una vez que está ya los rectángulos que nosotros queremos, si gustan pueden cubrir este que está acá, este espacio, o lo pueden dejar ahí. Yo lo voy a dejar ahí. Seleccionamos todos los elementos, todos los objetos que están ahí presentes y voy a encontrar el panel de transparencia. Si no está presente en la parte derecha, me voy a ventana y ahí sí lo voy a encontrar como transparencia. En las opciones que tenemos ahí presentes, vamos a elegir clic y vamos a buscar esto que se llama modos de fusión. Voy a elegir la opción color y me va a permitir hacer este tipo de efectos dentro de Illustrator. Si no quiero el color amarillo que está aquí, por ejemplo, lo puedo seleccionar y en el panel de muestras tranquilamente lo puedo reemplazar por cualquier otro y me va a reemplazar ese efecto. Esto es genial.